Y bueno, esta situación lamentable de supuestos comuneros, que mejor dicho, talamontes al parecer, y esto pues menciona La Voz de Michoacán y otras publicaciones como Infobae y otros medios a nivel nacional. Tres presuntos talamontes habían sido detenidos por la Guardia Civil en el municipio de Zirahuarétaro, lo que derivó que estos, entre comillas, comuneros de los aprehendidos bloquearan la vialidad de San Lorenzo y Capácuaro. Todo comenzó cuando los guardias civiles interceptaron una camioneta con madera de procedencia ilegal en la carretera libre de Uruapan a Pátzcuaro, en la que viajaban tres hombres. Estas personas no acreditaron la legal procedencia del producto forestal que trasladaban y junto con este fueron llevadas al MP especializado en delitos ambientales allá en Pátzcuaro para que sigan con las indagatorias. Esto molestó a los familiares de estos tres talamontes, fíjense nomás, quienes decidieron bloquear el tránsito vehicular en San Lorenzo en trunque hacia Los Reyes y en Capácuaro en la demarcación de Uruapan. Al final, en San Lorenzo, los uniformados replegaron a estos presuntos comuneros que más bien son talamontes y la vialidad quedó libre. Posteriormente, también fue desbloqueada la zona de Capácuaro. Mandos policíacos dijeron a través de La Voz de Michoacán que esta clase de situaciones son históricas con los capacuarenses, justamente por temas de tala clandestina. En la zona se mantiene un fuerte dispositivo de seguridad con la finalidad de garantizar, bueno, ya se garantizó el libre tránsito. Pero esto, fíjense nomás lo que desató, lamentablemente, por cierto, son probablemente gente de los Caballeros Templarios. Esto es información extraoficial. Pero hay algo que ocurrió, ¿eh? Después de esta situación y podría estar ligado al caso. Y es, publicaron videos a través de las redes sociales el asalto violento contra una mujer y dos hijos menores en la carretera Uruapan-Paracho. Incluso alertaron no transitar por el tramo Uruapan-Carapan en horario sin luz de sol. En un video se ve cómo la madre abraza a sus hijos mientras estos desalmados, desgraciados ladrones cambian de carril para conducir con camioneta recién robada en sentido contrario como se venía. Se trata de una X-Trail color blanca y según los usuarios que difundieron el video, el robo de automóviles es frecuente en esta localidad. También es que a la par fue del bloqueo en Capácuaro cuando ocurrió esta situación lamentable allá en la zona de Uruapan hacia Paracho. Fíjense nomás, cada vez se pone peor y podría estar ligado con estos desalmados que al parecer pertenecen a la gente de los Caballeros Templarios o a la gente de los Viagras, pero aprovecharon la situación mientras estaba dando un bloqueo para seguir asaltando en esa zona. Que pues obviamente no existe seguridad. Y pues bueno, ahí está lamentablemente lo que sigue pasando en Michoacán. Les dejo hasta aquí la información. Adelántate. Le robaron la camioneta, güey.